Hola a todos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al canal de Inspira, soy Jorge Castro, compartiendo este día una plática más sobre esas virtudes verdaderas que debieran identificarnos siempre a todos nosotros, donde quiera que estemos, independientemente si es con nuestra familia, con compañeros de trabajo, en el estudio. Prácticamente es construir valores, principios que sean aplicados en el vivir diario de cada uno de nosotros. Y por eso, en algunos temas que he compartido, he tocado cosas como la ética, la integridad. Y este día quisiera compartir contigo sobre la gratitud. Y quisiera que vieras la gratitud como un camino muy sencillo, pero a la vez profundo, que te lleva a la felicidad. Nada como ser agradecido. La gratitud es la clave de la felicidad. En varios salmos que tú podrías encontrar en la Biblia, notarás que el salmista siempre está invitándonos a entrar por las puertas de la presencia de Dios y dice, hazlo con acciones de gracias. Creo que tradicionalmente nos hemos acostumbrado a entrar a la presencia de Dios con una lista de pedido, con ciertas cosas que necesitamos, que soñamos, que queremos, pero algo muy bonito que puedes tener en tu vida que no solamente te causa satisfacción y alegría, sino sobre todo te causa felicidad, es entrar en la presencia de Dios con agradecimiento. Entre tantas cosas que nosotros tenemos en el vivir de cada día, nos concentramos en nuestras obligaciones y tantas cosas que tenemos por pagar. Nos concentramos quizás en cuidar de nuestra salud, de nuestro bienestar, de que todas las personas que amamos se encuentren perfectamente bien, que no haya ninguna mala noticia, y pasamos por alto agradecer a Dios todas estas cosas bonitas que ciertamente nos suceden, como el hecho de tener un plato de comida en nuestra mesa, como el hecho de tener salud, como el hecho de tener unos hijos, un hogar, una pareja, lo que tengas tú que a veces pases por alto y si lo observas, le des gracias a Dios, contemplando quizás a tus padres, mirándolos y diciendo, qué lindo tener a mi papá aquí conmigo, qué lindo tener a mi mamá, a las personas que más amo. En estos días, mi hermana Julieta compartía con nosotros una foto, una imagen de mi papá en la playa y la foto de él es como si estuviese corriendo y su cara, su semblante proyecta algo tan bonito y me llamó la atención que siempre que yo veo a mi papá en una imagen, en un recuerdo o en algo, es un impacto tan lindo que quizás pienso cómo hubiese querido que hubiese existido más tiempo con él, pero lo increíble es que el tiempo que cada uno de nosotros tuvimos con mi papá fue una persona que marcó no solamente nuestras vidas de una manera tan bonita como papá, sino aún también a través de su liderazgo la vida de muchas otras personas. Pero el punto que voy es gracias a Dios por su vida y gracias a Dios porque a través de su vida, muchos de nosotros, si no todos, somos tan amantes de Dios, tan respetuosos de las cosas de Dios, tan apasionados de las cosas de Dios, y creo que es parte del legado que Él dejó en nosotros, en nuestras vidas, me refiero a mi papá. Y por eso creo que la gratitud le causa a uno felicidad. No pienso en mi papá y cuando siento agradecimiento, no me causa como
frustración o dolor o tristeza, sino más bien satisfacción y felicidad de saber que él hizo todo lo que quiso hacer y es más, lo hizo de una manera extremadamente apasionada. Es decir, servir a Dios y todo lo que él hizo es algo que marcó nuestras vidas y también, obvio, que marcó específicamente mi vida. Y quiero decir algo muy, muy breve en la manera en que esta gratitud te trae a ti felicidad. Y es que hay un texto en Jonás 2:9-10 que dice: los que rinden 9:10. Aquí estoy. Jonás 2:9-10 en la Nueva Traducción Viviente. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Quizás conozcas esta historia y si no, sencillamente te relato que Dios comisiona a Jonás para una misión. Y es como si le dijese, ve hacia la derecha y Jonás hace todo lo contrario, se va hacia la izquierda. Y decide no ir. En medio de esa huida o esa circunstancia, entonces hay una tormenta en el mar donde él va viajando y al final termina tragado por un pez. Pero en su agonía, prácticamente en su muerte, dentro de este pez gigante, él ora a Dios y dice estas palabras, se rinde y le dice a Dios, yo realmente quiero ofrecerte a ti cantos de alabanza, quiero cumplirte todas mis promesas, quiero ser agradecido ante tu presencia por tu salvación y por todo lo que me has realmente dado. Y cuando hace esa expresión de acción de gracias, entonces dice el texto que el Señor le ordena al pez escupir a Jonás y lo pone justamente en el lugar a donde Dios lo había comisionado, a donde Dios lo había llamado. Tres cosas sencillas que quiero decirte partiendo del hecho de que uno es agradecido con Dios, no por las circunstancias, sino en las circunstancias. Y ahí hay una gran diferencia. Muchas veces yo escucho que se nos dice que seamos agradecidos, quizás porque pasan cosas negativas, pero yo me detendría más en que no es simplemente ser agradecidos así porque sí o por cualquier cosa, porque de todas formas hay que ser agradecido. Y no es tanto por eso, sino no agradezco simplemente por las circunstancias que me tocó, que me toca o que debo enfrentar o que voy a vivir, sino en las circunstancias porque estando en ellas, sé que a través de ellas hay algo superior de parte de Dios y no me quedo simplemente en el agradecimiento quizás por eso que estoy viviendo, sino más en lo que estoy viviendo, porque sé que después de eso van a pasar cosas realmente extraordinarias, como lo que estaba sucediendo aquí en la vida de Jonás. Entonces, lo primero que quiero compartirte este día es que cuando Jonás hace esta oración y se rinde ante Dios, lo que consigue es que su gratitud traiga su libertad. Por eso es que el pez lo vomita, trasboca, lanza a Jonás sin ningún tipo de daño. Y lo mejor de todo es que lo ubica específicamente en el sitio o en la ciudad de Nínive, en el lugar donde él había sido comisionado o a donde Dios lo había enviado. La primera verdad de cuando tú eres agradecido es que ese agradecimiento, ese comportamiento, ese espíritu, ese pensamiento, esa conducta va a traer a tu vida libertad. Y lo segundo que quiero compartirte es que en medio de todo lo que está viviendo Jonás, hace una específica elección y es su rendición y su actitud de agradecimiento.
y te motivo a que sea una elección diaria la gratitud. No es algo como que si quiero, si siento, si me parece, o si quizás otras personas me lo exigen o están esperando que yo lo sea, sino que yo lo elijo. Elijo ser agradecido. Y elijo ser agradecido por todo, independientemente de quiénes sean las personas. No importa si son personas extremadamente cercanas a mí o no, quiero ser agradecido con esas personas y yo elijo ser agradecido, no solamente por las cosas materiales, sino el solo hecho de compartir nuestra vida con personas que nos traen alegría, que nos traen felicidad. Hay que ser agradecidos y eso es una elección. Y por último, la gratitud tiene que ver también con dejar ir algo que algunas veces o muchas veces no queremos dejar ir. Ser agradecido también tiene que ver con algo que necesitas dejar ir. Alguien quizás que necesitas dejar ir. Algo. Podría ser, por ejemplo, si tú tienes, no sé, una moto, un carro o algo y por alguna circunstancia ya tienes que renunciar a él, entonces sé agradecido por haber tenido ese bien en tus manos, por haberlo administrado, por haberse usufructuado de ese bien y déjalo ir, suéltalo. O quizás en una relación o un asunto que tiene que ver con personas, también hay capítulos o episodios que se cumplen en nuestras relaciones, en nuestras vidas, y también necesitas dejarlo ir, pero no es simplemente como que soltar y dejar ir, sino lo que te estoy compartiendo este día es hazlo con agradecimiento.